motivo de la huelga que hay en la ciudad de San Francisco, no sé si también en otro pueblo. Dos desaprensivos, que nada más vi dos, no voy a decir que son más. Rompieron el candado de aquí, rompieron una cuanta cosa, se llevan dinero, se llevan robo de los huecos y eso, y un desastre totalmente que yo ni nada voy a decir. ¿Alrededor de cuándo te llevaron de aquí? Bueno, en efectivo se llevan como 585 mil. ¿Y mercancía? Mercancía, ya tuve lo que había ahí. Lo que uno carta, que uno ha pensado, porque no te voy a decir que llevan matrícula de guagua, de un jeep que yo tengo, de un minibús, etcétera, etcétera. ¿Tú llegaste ahora a chequear? Sí, yo estaba fuera de la ciudad y llegué. ¿Y ahora hasta que te vas a dar cuenta? Ahora que estoy viendo, mayormente lo que estoy preguntando, lo que yo dejé, que no está eso, nada de eso. ¿El llamado que usted le hace a la autoridad? No, que... ¿Qué llamado le van a hacer a la autoridad? Porque si no se pone una pila como el presidente de Nayib Bukele, el Salvador y esa cosa, que nos dé una orden a nosotros mismos, a los ciudadanos que por lo menos trabajamos, para que le matemos 5 o 6 tigres diarios, que me den a mí la orden, que yo le mato 5 y 6 y lo llevo ya mismo que esté ahí. Yo militarmente lo mato. Y no tiene que venir nadie a decirme que. Porque si tú matas uno, matas dos, vete con el tipo. Yo lo mato y me da una orden, yo le llevo 5, me da responsable, vete 5 diarios ya. ¿Tiene cámara el negocio? Sí, yo tengo cámara aquí. ¿Se pudo ver alguien que penetró? Sí, se puede ver. Vamos a chequear y la policía viene a chequear y describen esa gente. A ver si damos con ellos, por lo menos. ¿Cuál es el nombre suyo? Richard Ramón. ¿Cómo se llama el colmado aquí? Colmado Haití.